Bienvenidos sean todos ustedes a esta congregación. Tomen asiento, suban el volumen y disfruten de la siguiente ceremonia. Con ustedes, los enigmáticos, los guapachosos, los sabrositos, los sagrados, Gerardo Reyes Yayo y Sergio Enrique Valdés en una amplitud frecuenciada. Todo aquello que no cupo en la radio. Comenzamos. ¡Ey, ey, ey, hermanazos! ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende. Depende el momento en el que esté viendo esta cápsula, señores. Estas son las cápsulas AF dedicadas a la música aquí a través de RadioTV.mx. Yo soy Gerardo Reyes, el Yayo, y saludo a toda la bandita que nos está viendo del otro lado del computador, de su tableta o de su smartphone. Muchísimas, pero muchísimas gracias por brindarnos el placer de su preferencia. Ahí están las redes sociales de quien les habla, por si usted gusta seguirme, que en el Twitter, que en el Facebook o que en la red social de las fotitos de Instagram. Yayo, guión bajo RN en Instagram, como ya lo vio en la pleca, arroba Yayo RN en Twitter y Gerardo Yayo Reyes en el Facebook. La neta, la única que utilizo bien chido es Facebook, las demás casi ni las utilizo. Pero díganme y a ver qué de repente estamos ahí subiendo, posteando, señores. Y es un placer estar conectados con ustedes a través de esta cápsula, decíamos, música, cápsula musical de amplitud frecuenciada de AF y el talento independiente en esta cabina nunca deja de llegar. Y es un placer el día de hoy presentar a mi amigo, el señor José de María, para quien brindo un enorme aplauso. Esa es la recomendación del día de hoy para que usted vaya y busque lo que está haciendo este chamacón en las redes sociales, en las plataformas musicales, porque ahorita que estamos platicando, hay talento, señores. Sí lo hay mucho para aventar para arriba. Y vamos a platicar un poquito de su carrera y de lo que nos viene a presentar el día de hoy en esta cápsula. Mi querido José María, ¿cómo te trata la vida? Hermano, muchísimas gracias. Por estamos bien fríos, estamos sí, bien fríos. Sí, lo que estoy viendo, hermano. Ya me querías quitar la chamara, lo que me late que quería hacer era ver mi yo creo, lo que pasa es que queríamos darle un poco de carne a la gente. Talento ya vimos que hay, queremos darle carne. No. Sí, no, muchas gracias por permitirme el espacio. No, ¿sabes? O sea, el espacio creo que lo estás buscando y el espacio está ganado, porque ahorita que estamos platicando, hicimos nuestro trabajo de investigación y nos hemos dado cuenta que le has macheteado desde que estás morro, ¿no? Eso, o sea, es cosa de que sabes que te vas a dedicar a la música, que desde temprana edad te empieza a llamar la atención algo y desde ahí no la sueltas hasta ahora tus 15 años, 22 años, ¿o cuántos tienes? No, estoy chavo, apenas saqué mi credencial. Sí, 18 años, a tus 18 años, desde los 12 hasta los 18. No, pero, o sea, lo has buscado y lo has talachado y poco a poco la realidad es que el camino en la música es complicado, pero poco a poco lo vas logrando, vas llegando, ¿no? Sí, no, ha sido, pues, altas, bajas, cosas bellas, cosas terribles que nos han sucedido en el camino, muchas cosas que hemos logrado superar para llegar a donde estamos ahorita y pues, que vamos todavía. Y lo que te falta. Todavía vamos a trabajar hasta que el último respiro que este cuerpecito me dé, lo voy a dedicar 100% a ojalá en algún momento, digo, y que falte mucho, tocamos madera, ¿verdad? Pero que te pase como el señor Chuck Berry. O sea, el señor Chuck Berry, que es padre del rock and roll en el mundo y uno de los mejores guitarristas en la historia, murió a los 91 años, murió una semana antes de que se estrenara su más reciente material. No, o sea, tenía 91 años el señor Chuck Berry y muere una semana antes de que se presentara su material, que ya cuando salió a la venta, pues obviamente ya era un disco póstumo, pero el señor aún a los 90 y tantos años seguía haciendo canciones y seguía tocando la guitarra de una manera magistral. No, yo creo que eso es lo que el sueño de cualquier persona que se dedica a la música, definitivamente, pues es eso, ¿no? Y sobre todo tener pues ya esa trayectoria y seguir día a día con un proyecto, ¿no? Me decía un amigo apenas hace unos días que ya escuchó el disco, dijo que, o sea, no tenía una rola favorita, todas eran, le encantaban todas las canciones, las versiones que se hicieron para cada una de las canciones, pero me decía él que pues estaba muy
pues feliz de que ya había terminado este proyecto, que probablemente, o sea, iba a tardar un rato en empezar otro, ¿no? Sí. Y le dije, ven, te voy a enseñar, y ya le enseñé las maquetas de lo que es el volumen 2, ¿no? Este disco se llama Íntimo. Quise que este disco fuera como que el inicio de las primeras 30 canciones que a mí me hicieron creer que realmente era un compositor, ¿no? Porque yo la batallé, ¿no? O sea, no te voy a decir que un día dije, ah, voy a agarrar y voy a ponerme a escribir esta rola y lo voy a lograr, ¿no? Uh-huh. No, hermano, o sea, yo sí le batallé mucho, era muy difícil y muy casi imposible para mí el poder escribir, ¿no? Un tema, ¿no? Muchas veces, o sea, echaba los papeles a la basura, casi tiraba mi guitarra, o sea, una desesperación porque no lo lograba, ¿no? A pesar de que tenía muchas cosas por las cuales escribir, las historias, sobre todo de desamor que he tenido en la vida, pues han sido... Sí, y te digo que, pues, me dice, no, pues, yo creo que ya, aquí vas a descansar, ¿no? Porque, pues, no sabes, mucha gente no sabe el proceso que hay atrás de un disco, ¿no? Desde la preproducción, toda la planeación del disco, la elección de temas, y yo dije, no, pues, no voy a meter 30 temas en un disco, ¿no? Entonces, dije, voy a hacer la mitad y la mitad, ¿no? El volumen 2 también es genial, ¿no? Y pues ya le enseñé a mi amigo, mira, pero pues ya están las maquetas del siguiente, ¿no? Y si todo pinta como yo lo estoy queriendo, yo creo que para el mes de agosto estoy aventando ya el segundo. Es que es el mismo álbum, o sea, realmente... Sí. No tenías hecho todo, digamos que por una cuestión de duración lo tienes que partir. Sí. Pero es eso, a final de cuentas, o sea, cuando te llega, ¿no? O sea... Y tú preparaste ese camino, o tú creaste ese camino para que poco a poco se vaya consolidando esta carrera que lo platicábamos ahorita fuera del aire y lo vamos a platicar ahorita con ustedes para que se enteren. O sea, ha sido un camino largo, ha sido un camino complicado, pero no deja de ser enriquecedor, ¿no? O sea, hay muchas, de repente, cosas gratificantes que te deja el mundo de la música, como también de repente hay unas malas, pero que también se aprenden, ¿no? Y que también agradecemos esas cosas malas, sí. Porque si no, no estaríamos donde estaríamos ahora. Entonces... vayámonos paso a paso, mi querido José. Empiezas a los 12 años con el acercamiento a la música, ¿no? O sí. sea, que con, muy, muy normal, como todos, un maestro te ve y dice, ah, tienes facilidad, o tú encuentras en este camino de la música como, ay, aquí hay algo que me gusta, ¿no? Y de repente agarramos y lo primero que tenemos a la mano, o muchas veces... El instrumento más cercano es la guitarra, pero a ti te llamó más la atención ese instrumento. Sí, 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 no, definitivamente me empezó a fascinar, ¿no? Yo recuerdo que mi profesor de música en la secundaria no cantaba nada bien, ¿no? O sea, sí, se echaba unos alaridos medio. Y decía, ¿por qué ese maestro dice que es maestro de canto y no canta ni? No, hace absolutamente nada. Para entender, mi maestro de música no nos enseñaba música, o sea, él me enseñó a hacer... ¿Sabes? Revolucionario. O sea, ese güey era de no, y no se dejen de la directora. Vamos a hacer esto. Corte A, yo en la universidad y en la prepa y en el CGH. Sí, güey. Ah, tú también estuviste ahí, hermano. O sea, soy generación 99, hermano, generación huelga. Pero creo que lo primer revolucionario que yo vi en mi vida fue mi maestro de música haciéndosela de todos, a la directora, a los maestros. Nadie lo quería porque él tenía, y nos empezó a inculcar así la libertad y el protestar y todo. Tu maestro te encaminó un poco a la música, el mío me encaminó a la protesta, ¿no? No, así me decía, una vez me dijo, dice, yo creo que tú tienes talento porque se ve que amas lo que haces, ¿no? Me acuerdo que pues nos enseñó flauta dulce, pues también un poquito de guitarra, pero en realidad, pues sí, me gustaba demasiado la música, pero era más de escucharla y de bailar, ¿eh? Me encantaba bailar, ¿eh? En esos años yo pensaba que iba a ser bailarín profesional o algo así, ¿no? En serio. Y pues te digo, ya tiempo después, uno de mis primos, bueno, tengo dos primos que le han dado a la música también desde... Okay. Viví con ellos y pues cuando no estaban desagarraba sus guitarras. Y... Pero luego... ¿Quién le rompió la cuerda? Uno de ellos sí como que no le gustaba tanto que yo le agarrara sus instrumentos y el otro pues era más banda, ¿no? Y me decía, no, güey, dice, dile a tu mamá que te dé 100 varos para clases y yo te enseño, ¿no? Y yo decía, que ándale, primo. Listo. No, mi primo, Pablo Ruiz, donde quiera que estés, carnal. Muchas gracias porque no sabes lo que creaste, ¿no? Exacto. O sea, lo que creó él porque... que fue el que creyó en mí, ¿no? Me empezó a enseñarme,
me conectaba su guitarra eléctrica, cuando prendí el amplificador, eran unas emociones bien bonitas, ¿no? Y que me decía, mira, voy a poner la rola y ve cómo la voy a ir siguiendo, ¿no? Y así, tú dale, güey. Y pues, con el miedo, ¿no? De ver de este dedito para acá. Pero pues yo originalmente soy zurdo, ¿no? Ajá. O sea, entonces me empezó a enseñar con su guitarra de derecho, pero pues realmente mi para lo que siento que tenía un talento nato, era para la guitarra eléctrica o para requintear, ¿no? O sea, ajá, los riffs me salían de volada, ¿no? O sea, y la velocidad, la precisión con la que los hacía, pues, era algo que me enorgullecía, ¿no? Ajá. Pero luego tuve mi accidente en la mano, que trabajaba, ya a esa edad, pues fui papá por la primera vez. De hecho, aquí está mi pequeña Jennifer. Vamos a dejarle que sea la hermana, ¿no? Porque pasa por tu hermana. Ya creías que era mi novia, ¿no? Sí, yo dije, ya llegó con su canchanchan, pero no, resulta que es la hija, o sea, que fuiste papá, o sea, quiero ir a ese momento, a esa etapa de la vida donde vas conociendo algo, te estás dando cuenta que eres bueno para algo. O sea, empiezas a crear y empiezas a darte cuenta que hay un potencial ahí que puede ser muy desarrollable. Pero llegan dos cosas, dos acontecimientos importantes en tu vida. Uno, el ser papá, que no es nada sencillo a los 15, 16 años. Decir, madres, o sea, ahora ya tengo que chambear y pañales y etc. Lo platicamos ahorita. Uh-huh. Y la otra, un accidente. Cualquier persona diría, me voy a ir de obrero, sacar adelante a mi chamaca y pues este sueño del artisteado o este sueño de tocar tiene que pausarse, tiene que esperar. ¿Qué pasó contigo? Pues mira, yo creo que es la primera vez que en todas las entrevistas que he estado, nunca nadie había tocado ese tema, y qué bonito que lo hagas y que está aquí mi hija. Tal vez esa es una historia de mi vida que tal vez no la conoce totalmente bien, y creo que nadie, así, son muy pocas las personas que saben, o sea, todo lo que yo viví en ese entonces. Pues, ella ha sido el regalo más grande de mi vida, ¿no? O sea, desde que yo supe que su mamá estaba embarazada, pues, se te viene el mundo encima, ¿no? Inseguridades, esa edad, hermano. Estaba terminando, la secundaria, de hecho, y ella era yo un destroyer, ¿no? Caliente si eras. Eso me queda claro. Bueno, pero no precoz. Ahorita me estabas cotorriendo con eso. Precoz, eso me queda claro. No, y te digo que, pues yo decía, no, pues ¿qué voy a hacer, ¿no? De mi vida, tengo 15 años, acababa de hacer el examen de admisión para el CCH, yo siempre quise estudiar en el CCH Sur, okay, y lo logré, ¿no? Fue mi primera opción y casi tuve como 3 o 4 horas en el examen, pero, o sea, aparte siempre fui muy, muy listo, ¿no? O sea, okay, que era bien rebelde y que me gustaba irme de pinta y hacer mi destroyer. Pero siempre fui así como que muy... igual, o sea, una cosa es echar desmadre y otra es hacer tareas y tu examen. Cuando hay que estudiar, estudias. Cuando hay que echar desmadre, exactamente. Así, y las dos bien. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo, mi papá me consiguió un trabajo con un amigo, de él. Pues era en una fábrica, hacíamos chocolate, en polvo, ¿no? Para disolver con leche o con agua. Y pues yo tenía que cargar los costales y echarlos en la revolvedora con las mezclas. O sea, yo era el que preparaba, de hecho, todo el show. Okay. Y en alguna ocasión, pues la máquina me logra golpear la mano, me rompe estos tres dedos, o sea, así, literal, o sea, se me fueron hacia atrás, ¿no? O sea, el tendón, o sea, fue y la piel fue lo que logró que no los perdiera, ¿no? Pero sí, o sea, ese pedacito de aquí, creo que me regeneré porque era, de hecho, el más corto de los tres. Están del mismo tamaño, ¿no? Pero era el más... Tienes células de Cell de Dragon Ball. Sí, no, y cuando llegué ahí, con el médico, pues, bien buena onda, ¿no? Pues, con mi mano así, y el güey acá arreglándome las dedos. No te imaginas, ¿no? Es algo que fue terrible para mí, ¿no? Así de, no manches, recordar ese dolor, o sea, el dolor que viví en ese momento, o sea, fue... Físico. Y anímico, ¿no? Me imagino. No, pues imagínate, en ese momento cuando me pregunta el doctor, ¿a qué te dedicas? Le digo, pues mira, el trabajo, y terminando mi trabajo, era medio tiempo, me iba para la escuela y salía a las 9:30 y pues hasta mi pueblo, pues, ajá, sí, se acaba el transporte público, sí, muy pronto, ¿no? Entonces llegaba ya prácticamente en el último, o sea,
apenas podía platicar a veces con su mamá de ella o jugar con ella. Era complicado a veces, ¿no? Hacerlo. Y pues le estaba yo contando eso al doctor cuando me dice, ¿y qué otra cosa haces, no? Para hacer plática. Y le digo, pues me gusta tocar la guitarra. Y me toma de así del hombro y me dice, ay, mijo, te voy a decir una cosa, olvídate de eso, porque tú ya no vas a quedar bien, ¿no? Se fue muy cruel, o sea, tal vez lo necesitaba que me lo dijera, o no sé, tal vez si me pudo haber dado otra. Pues a lo mejor no tan crudo, ¿no? Pero fue real. Fue real, o sea, yo creo que él lo que quería que pues yo me hiciera la idea de una vez, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿para qué alargar mi sospecha, mi duda? Uh-huh. Porque pues un guitarrista zurdo pues toca así, ¿no? Uh-huh. O sea, con esto pisas, con esto, y te digo que yo me sentía súper veloz, ¿no? Uh-huh. Pero no cantaba en ese entonces. Entonces, ahí en el CCH, pues tenía muchos amigos que sabían que tocaba la guitarra, pues siempre andaba llevando mis guitarras. O sea, no, la traía para todos lados, ¿no? Y como suele pasar en la prepa, si que yo te canto, mi ajá, mira, que mira. No. Y luego que ni funciona, ¿eh? Pues mira, yo los canto, pero yo no toco ni maíz, o sea, yo no toco ni el pandero. Pero los que tocan, yo veo que traen 3-4 morras acá todas así. No, ¿cómo crees? Vamos. No, jamás. Y yo nomás me acercaba vida, así de, si quieren yo canto, ¿no? Pero tampoco, nada. No, pues, bueno, no te ¿sí? funcionaba, o funcionaba medias, vamos a dejarlo. Pues nada, sí, nada. Sí, realmente sí. Funciona. Sí, sí funciona, sí funciona. Así que chicos, que no tengan pegue, pues agárrense una guitarra. Sí, y canten. Ya que, y canten. Canten aunque sea feo, pero si sí. Se saben la de Te Quiero, de los hombres G, que es de ley, y se saben algún bolerito, ya la hicieron. Ya con esa, con 3 rolas bien montadas en la lira, ya. Sí, no, ya es otra cuestión. Y te digo que, pues, tengo un amigo muy querido, de hecho, él es parte del proyecto de Licor de Café, es un baterista excelente, es compositor también, ojalá te voy a pasar su contacto para que lo traiga. Claro. Tiene una vocesota y, pues, yo en ese tiempo te digo que yo no cantaba casi uh-huh. nada, ¿no? Si decían cantendo, ¿no? Donde nadie te escuche. O todas las quemas. Y luego sinceramente eran bien ojetes mis compañeros de la escuela porque pues con eso me cargaban la pila bien cabrón, ¿no? Ahí va Juan Pérez y de cosas que me decían, ¿no? Entonces, yo siempre esperaba que él llegara para que yo sacaba las rolas en la guitarra y ese güey cantaba, ¿no? Y mi otro primo, pues, también iba allá a la escuela y, pues, yo luego acá, me enseñaba 2-3 cosas, ¿no? Pero algo que a veces siempre como que me obligaba de alguna manera que yo tocara los covers igualitos, ¿no? Pero ahí es donde yo creo que nace la necesidad de la creación, porque yo nunca sacaba las rolas iguales, las sacaba como a mí me gustaba, como yo me las imaginaba. Y pues ahora pues tengo la capacidad de hacer mi música a mi modo, pero gracias a eso, ¿no? Siempre me frustraba él, ¿no? Era muy frustrante de repente que así no, güey, ¿no? Entonces, cuando me pasa esto de la mano, pues estuve casi un año rehabilitando mi mano. Ajá. Y me dice una vez, estábamos así por todos los trovadores de ahí del CCH, estábamos ahí en la entrada, luego ni entrábamos a la escuela, ahí nos atorábamos y ya se acabó. Hacían la música ambiental. No, el CCH, ya llegaron, y ya. Ajá, no, los buenos cotos que nos aventábamos allá, ¿no? Ajá. Entonces me dice uno de ellos, dice, oye, güey, pues yo al calor de unas copas ya cantaba, ¿no? Como cualquiera, ¿no? ¿Quién no? Y un día me dice, un amigo, dice, oye, güey, dice, deberías de deberías de aprender a cantar chido, no tienes buena voz, ya no tocas la lira, pero pues canta, güey. Uh-huh. Y pues ya. No, pero me daba un chingo de pena. Y algo bien cabrón de lo que me estaba acordando apenas es de que en esos años, o sea, para mí el que mis compañeros de cualquiera o cualquier uh-huh. persona me escuchara, si fuera una persona, ya yo me sentía pleno, o sea, uh-huh. una felicidad bien cabrona, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que con muchos compañeros hemos platicado de ese tema, y cómo con el paso del tiempo y entre más profesional te vuelves, vas perdiendo como que eso, ¿no? Sí. Y muchos se vuelven todavía más mamones o uh-huh. y no, o sea, yo créeme que yo sigo disfrutando de eso, ¿no? Yo de, creo, y lo quiero resumir así, perdón, muy breve, o sea, la música es un negocio. Sí. Pero es un negocio que se mueve a través de sentimientos. Así es. Y esa es la diferencia que existe entre cualquier otro tipo de negocio y el negocio de la música. Porque la realidad es que hay una industria detrás.
hay un mercado, hay una gente que te compra un disco, hay una gente a la que tú le haces un disco, que hay una lana de por medio, presentaciones, hay una lana de por medio, es un negocio, como cualquier negocio. No perdamos de vista eso, pero creo que el punto diferente que tiene el negocio de la música o el ámbito de la música es que se mueve a través de sentimientos. Uh-huh. Y te va a comprar a alguien al que le gustó lo que le cantaste, al que le llegó lo que le cantaste, o al que le quiere dedicar algo a alguien. ¿Se me explicó? Pero el sentimiento está implícito ahí. Sin duda, sigue siendo un negocio. Y eso es de repente lo que la gente no dimensiona, ¿no? Sí. Para allá. Y los músicos de repente nos olvidamos que allá también existe alguien que te está viendo y está babeando por verte, o que está llorando contigo. Y pues a ti hay músicos a los que ya nada más les interesa pues tus 200 varitos, ¿no? No, y sí, ¿no? Y es algo que también pues ha sido algo que nos ha costado mucho trabajo en el grupo, porque pues hemos tenido músicos de alto nivel, o sea, estos músicos que son de músicos de sesión de estudio, o sea, licenciados en sus instrumentos, ¿no? Y muchas veces como que le van más al dinero, ¿no? Y creo que eso es algo muy triste, ¿no? Sí, o sea, se tiene que comer, yo a eso me dedico, o sea, que, ¿sí? O sea, de esto vivo, o sea, de la música, o sea, y vivo bien, o sea, no me va mal, o sea, tengo trabajo, constantemente me llaman, oye, que una serenata, que un evento acá, que ahora le hago arreglos a otros compositores, por si se les ofrece, también hago arreglos, claro. A mi estilo, o sea, me envían sus temas, así prácticamente de sirvillito, como hacía José Alfredo, y ya yo se los grabo, ellos los presentan con las agrupaciones, ahí los andan buscando los artistas en los conciertos o donde se los topen, okay. Pero pues lo primero que le tienen que mostrar al artista pues es un material decente, entonces exacto. He tenido ya la fortuna de que mis arreglos han logrado ya posicionarse, ¿no? Y es la otra etapa como compositor y como arreglista que también me llena, ¿no? Me da trabajo, pues ahorita estoy produciendo el disco a dos compositores, aparte del mío. Uh-huh. Que estoy clavando en ese rollo, ¿no? Porque, si te platico cómo la sufrí también para lo de la grabación de este disco, pero ya no estamos yendo más adelante. Llegaremos a eso, eventualmente vamos a llegar a eso. Estamos en esta etapa donde no tocabas, pero cantabas. Ah, bueno, cantaba. ¿No? Retomemos. Y me dice un cuate, ¿no? Dice, mi amigo Iván, me decía, güey, pues amárrate la pinche plumilla aquí, güey, y intenta como derecho, ¿no? Y pues, carnal, igual, muchas gracias, porque siempre tuvo fe en mí, ¿no? Uh-huh. Y siempre me decía, no, güey, dale, 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 ¿no? Y era mi mejor amigo desde esos años, o sea, sigue siendo la amistad, una de las amistades más largas, ¿no? Él y otro amigo mío que se llama Miguel Fernández son mis amigos de más antaño, ¿no? Uh-huh. Y que los amo y los adoro a estos amigos, mi amigo David también, mi amigo David Garita, su padrino de mi hija, sí. Él también, ¿no? Siempre me decía, no, güey, dale, dale, ¿no? O sea, tú puedes, ¿no? Fueron así como que gente que me influenció mucho para intentarlo, pero pues imagínate la dificultad de, es como escribes con una mano, intenta escribir bien con la otra, y hazlo bien, o sea, no solamente... Y es que no me quiero ir a esa dificultad física, o sea, es importante, pero me quiero poner en tu situación, me quiero poner en tus zapatos, y en ese entonces, o sea, estabas con una mano en rehabilitación, estabas con este, pues, sueño pausado de tocar la guitarra, de hacer tus cosas, de seguir teniendo morra si quieres ahí en la escuela, ¿no? O sea, lo que fuera. Con una niña que en ese entonces debía de tener 2-3 años, ¿no? O sea, con un que no pudiendo trabajar al 100 o trabajando a medias para sacar adelante a la familia. O sea, me pongo en ese contexto y digo, ¿cómo carambas le hiciste? O sea, no. ¿Cómo fue resolviéndose cada uno de las broncas? Pues yo creo que como cada cosa que haces en la vida, ¿no? Una cosa a la vez. A veces la vida te invade de problemas tan cabrones, económicos, familiares, emocionales, la pareja, miles de cosas, ¿no? Y yo siempre lo he hecho, ¿no? Y creo que el mejor consejo que le puedes dar a alguien es, ok, céntrate, ¿qué es lo que puedes resolver y qué es lo que no puedes resolver? ¿No? Entonces, así me puse, ¿no? Dijo, bueno, ya no podía trabajar en otra cosa porque pues la mano me lo impedía, ¿no? O sea, las curaciones eran dolorosísimas, el tratar de, o sea, solamente alguien que lo ha vivido lo sabe, ¿no? Sí. O sea, sabe lo difícil. Y luego, pues, la gente de la empresa a la que yo trabajaba, pues, se hicieron así como pues, de la vista gorda prácticamente, ¿no? Y me pagaban una miseria, o sea, de lo que era, si mi salario era bajo, me pagaban una miseria, ¿no?
nunca me dieron, o sea, un dinero de por la lesión, ¿no? Entonces estaba yo así, pero pues totalmente frustrado de alguna manera, ¿no? Entonces ya pues empecé a intentar, y gracias a eso, fíjate que yo le agradezco a Dios, a la vida, que me haya puesto esa prueba, porque a partir de ese momento yo dejé de ser a lo mejor el guitarrista excepcional que yo me sentía y la capacidad que podía lograr, ¿no? Pero yo creo que si hubiera seguido sobre esa línea, siempre no hubiera pasado de ser el guitarrista de una banda o el ser el guitarrista, ¿no? Y eso, ese fue el evento que marcó mi vida y la cambió para siempre, ¿no? Porque empecé a cantar, empecé a tratar de tocar, es un proceso de años, ¿no? Y mis amigos con los que tocaba, y cuando ya me empezaban a salir otra vez los ritmos, ¿no? Educar esta mano, educar esta para las pisadas, ya la capacidad de tocar a esa velocidad o con esa precisión, ya no la tengo, ¿no? Incluso, pues siento que ya toco bien, o sea, hay cosas muy bonitas, arreglos que puedo hacer, pero ya no tengo a lo mejor esa virtuosidad como un guitarrista, ¿no? Pero se compensó con otras muchas cosas, ¿no? El escribir mis primeras canciones fue un proceso duro, ¿no? Y lo he platicado, no me da pena decirlo. Yo, en un momento donde yo toqué fondo, en muchos aspectos de mi vida, ¿no? O sea, un día me desperté, o sea, la persona con la que yo amaba, pues, pues compartía sus amores con alguien más, ¿no? Uh-huh. Y lo acababa, no lo superaba, ¿no? También en esos años, pues, perdimos un hijo con uh-huh. esa pareja, también fue algo muy duro. No tenía dinero, no tenía trabajo. El día que me desperté, o sea, me desperté con una botella de whisky casi encima de mí. O sea, así, totalmente en la pobreza y llorando, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, fue uno de los días más duros de mi vida. De repente me siento y mi fiel compañera, ¿no? Siempre mi guitarra, la veo y empecé, ¿no? Así con lágrimas en los ojos, con mi frustración, con todo, pues así de la nada, ¿no? Empecé a escribir esta canción. A ver, échatela. Hasta yo decía, ¿será posible que que sea una canción de alguien más que ya haya escuchado? Y que la tenga aquí. No, porque estaba increíble, ¿no? La verdad lloré mientras la hacía, pero la hice rapidísimo, ¿no? Y lo que nunca había logrado y que siempre quise, que era componer mi propia música, en ese momento lo logré. ¿En serio? Sí, regálale tu tiempo, ve, refúgiate en su amor, haz realidad todos tus sueños. Olvídate de mí. Sí, entrégale tu cuerpo, deja que él se deslice por tu piel. Cierra los ojos poco a poco y entrégate de nuevo a la pasión. Y si te acuerdas de mí, de nuestra primera vez, si sientes que él soy yo, olvídame, abrázalo y bésalo, pero no como a mí, porque vas a sentir que ya nada es igual, que no te amará como yo, pero no como a mí, porque vas a llorar y te arrepentirás, porque tú me amas a mí. Siento que no todo está perdido, porque aún tienes
mi calor sobre tu piel. Y si ya todo acabó, si nunca piensas regresar, si no te bastó mi amor, olvídame, entrégate y hazle el amor, pero no como a mí, porque vas a llorar y te arrepentirás, porque tú me amas a mí, a mí. Porque vas a llorar y te arrepentirás, porque tú me amas a mí. Lo sé porque sentí lo mismo en el momento en que a otra me entregué. Gracias. Quiero aplaudir, pero lo primero que me nació decir es ¡ay, en la madre! Esa reacción tiene todo el mundo cuando lo oye por primera vez, ¿eh? Está chidísima. ¡Ay, en la madre! ¡Está cañón! ¡Está cañón! Es de repente alguien quisiera expresarlo de alguna manera y creo que tú tuviste las palabras correctas. O sea, sí, llega un momento de resignación y dices, va, ni modo, te vas. Pero pues por lo menos acá, o sea. No. Considérame, ¿no? O sea, ten buena consideración. No, y cuando yo en ese momento, o sea, viví lo duro que es amar a alguien y entregarte a otra persona, ¿no? Uh-huh. Tratando de alguna manera llenar ese vacío, ¿no? Y al final, o sea, el final del desenlace de la ¿sí? canción, o sea, es lo que yo no he escuchado otra rola ajá, como esa, ¿no? Sí. Es porque esa, a mí también, a mí me pasó. Porque en ese momento, y en el video así lo voy a hacer, estando aquí con otra chiquita. Eso. Así. Yo soy el modelo, yo no tengo ninguna bronca. Sí, yo creo que sí te voy a invitar, eso, ¿eh? Por favor. Conste, ¿eh? Ya lo vieron, ¿eh? Lo quiero como. Yo soy de modelo. Vas a ser el tercero en Discordia, hermano. Ay, no hay bronca. Tú también vas a hacer escenas de cama con ella, así que le bajas a la vitamina T. Que sean acá, todas con la cobija hasta acá, porque si no, así el video no se va a ver muy bien, que digamos. Hermano. No, y te voy a pasar unas fotos de mi amiga, la que va a hacer ese video, hermano. Es una chica fitness, o sea que. Híjole. Está. O me voy a comprar una de esas playeras de Acapulco, que están bien sabrosos, así, y que ya se ve. El músculo acá, pero es todo pintado. Ándale. Amiga Cari, ya mero. Allá andamos, ya tiene como 2 años esa chica en espera de que hacemos el proyecto. Y esto es bien cañón, ¿no? Porque la carrera de un músico, yo creo que más que cualquier cosa, promoción, que es algo uh-huh. súper importante lo que estamos haciendo acá, lo más cabrón es tener proyectos, ¿no? Sí. Saber, o sea, igual lo que ya no te terminé de platicar hace rato, tenemos 2 años haciendo buscando gente para hacer duetos, videoclips musicales con gente importante, ¿no? Okay. De la música, ¿no? Te digo que pues ahí entre los que ya, pues, ya están ahí, casi no hablo igual mucho de eso, como te decía, ¿no? Sí. Hasta que se realice. Ajá. Pero ya lo tenemos en mente, ¿no? Entonces, tú vas a ser también partícipe. Con muchísimo de gusto, esto, hermano. Con muchísimo gusto, hermano. Fíjate, se nos va el tiempo de volada. Yo quisiera seguir platicando. O sea, la plática está muy, muy, muy tranquila. Pero, pues bueno, cuando te la pasas también, el tiempo pasa de volada. Cuéntame, el disco, ya mero está entonces este más reciente material que vamos a sacar, ¿cómo se llama? ¿Es el volumen 1? El volumen 1, mira, este disco es como mi bebé, o sea, la verdad es, este en particular, creo que es uno de los proyectos más ricos de mi vida, porque lo he soñado durante muchos años, o sea, tiene, la planeación empezó en el 2011, estoy hablando de que ha sido un proceso siete de años de, ya casi. Sí, incluso pues las primeras frustraciones de ese disco es que yo pues me dirigía a muchos estudios
Y también, o sea, yo quería lograr un sonido en particular, ¿no? O sea, no ser la copia de este. O sea, yo busqué, sin mentirte, creo que unos 50 estudios, dentro y fuera de la Ciudad de México, del estado, incluso con gente de otros estados, estuvimos en pláticas. Pues, sabíamos que económicamente es un marísimo. ¿Sí? O sea, aparte del tiempo, los músicos, nadie sabe realmente cuánto cuesta, así que por favor descárguenlo, porque debo hasta el alma. Es algo que siempre nosotros decimos, la gente no dimensiona que de repente comprar la merca o comprar o pagar 50 varos por ir a ver al artista, no es para que tú estés acá rodeado de lujos, no. Es para que vayas y pagues lo que se invirtió o ganar algo, o sea, ellos dependen de usted. Si usted no va a pagar esos 50, esos 100 varitos en un festival, en una presentación, ellos no pueden seguir haciendo música, entonces... Tan importante es comprar un sticker, si hay una playera, si hay un disco, o sea, cómprenlo, apóyenlo, compártanlo, o sea, si usted tiene chance de descargarlo, pero bueno, pues compártalo para que alguien, si tiene chance de comprarlo, lo compre, o sea, ellos, eso que usted compra, esos 50, 100 varos para irlo a ver, aunque no lo conozca, ayudan a que él siga haciendo música. Esta vida de lujos está cañona, es un sueño utópico. Es una fantasía, realmente. Sí, se vive bien, hay épocas en las que, pues, si hay mucho trabajo, pues hay varos, ¿no? ¿Sí? Pero cuando no... Ándale. La veo no complicada. Entonces, ¿tuviste un trabajote sí, con ese disco? No, fíjate, lo primero fue el proceso de encontrar el estudio indicado, ¿no? Uh-huh. Cuando encontramos el estudio que tuvimos así tres que dijimos, a ver, esto y esto, pero uno me decía, ¿sabes qué? Pero aquí dices traer tu propio ingeniero, ¿no? El que más nos gustaba decía, yo ahorita no tengo un ingeniero de audio y pues él te va a cobrar por hora, ¿no? Decía, va, entonces empezamos el otro proceso, ¿no? Encontrar al ingeniero, ¿no? Y cuando encontramos al ingeniero, el estudio ya estaba ocupado, ¿no? Y cuando se desocupó el estudio, yo hubo ingeniero. No, eso también fue lo último que sucedió. Pues ya se nos habían ido dos integrantes del grupo, ¿no? Entonces, el disco tuvo infinidad de piedritas en el camino. O sea, las pudimos ir sacando poco a poco. Y en estos 7 años que dije, bueno, es que... Ya encontraba ingenieros muy buenos, pero eran muy mamones, ¿no? Uh-huh. Otros que son ingenieros, pero no son músicos, ¿no? Entonces, no, es un abismo, ¿no? Sí, y todos los compañeros que vean esta entrevista y que lo saben, o sea, cualquier persona que llega y te dice, mira, este es mi disco, bueno, malo, como sea, tiene un valor, güey, sí. Tiene un valor muy cabrón, ¿no? Porque y ahora yo lo sé, ¿no? Entonces, que dije, ah, pues, ¿sabes qué? Entonces, yo me voy a poner a estudiar ingeniería de audio. Y ya eso me dediqué todos estos años, ¿no? Y anduve de estudios con mis amigos, tengo muchos amigos ingenieros que le graban, han trabajado con Cafeta, con Panteón Rococó, entonces... El estándar de esos güeyes es altísimo, ¿no? Sí, y pues sí. Yo iba y me pirateaba todos sus procesos, ¿no? Desde la edición, ¿no? Y yo sé, y la batalla que es, o sea, en muchos estudios, o sea, tú grabas en uno, otro ingeniero te hace edición, otro ingeniero te hace mezcla y el último otro te hace masterización, ¿no? Son procesos bien cabrones. Hay gente que se queda ya hasta la mezcla porque ya no le alcanza el dinero para lo último. Yo afortunadamente pues me refiero prácticamente todo este proceso y pues ya en este proceso pues se fueron sumando más músicos, te hablaba de ahorita mi arreglista, mi gran amigo Mauricio uh-huh. Saavedra, que empezó siendo mi jefe, o sea, uh-huh. en el bar Sabor a Mis, uh-huh. allá en Atizapán, un bar muy bonito de uh-huh. Bohemia. Y pues poco a poco, ¿no? Hasta que llegó un día y canté una rola mía que se llama La Actriz, ahorita te la canto, uh-huh. que con esa para que cerremos. Uh-huh. Y que me dice, repítala, güey, que le marca a su esposa, dice, mira, y no sabes esto cómo me ha pasado, ¿no? O sea, me hacen repetir una rola una y otra vez, y más las mías, ¿no? Y eso, pues, es una gran satisfacción, ¿no? Que llegues a un lugar y a presentarte y que ya coreen las canciones. Otra cosa muy importante de cualquier artista, si no tienes una persona que ama tu música tanto como tú, que te respalde, que te organice, la gente que se dedica a organizar conciertos, no solamente en la ciudad, en otras ciudades, ¿no? O sea, llegar a otra ciudad y tener un bar lleno, donde tú no conoces a nadie, vas por primera vez, y le quiero agradecer, ¿no? A toda esa gente que de repente dice, ah, pues yo organizo quiero que vengas a la ciudad, pero yo voy a llamarle a mis amigos, les voy a compartir tus rolas y...
O sea, es, y ahí es donde se va haciendo la cadena, ¿no? Sí, y eso es lo que importa. Y eso es precisamente lo que hace que el artista empiece a generar poco a poco una carrera importante y una carrera buena, ¿no? Independientemente de los altibajos, la dificultad para crear el disco, la estás compartiendo y la hemos también comentado aquí muchas veces, pero sin duda, si no hay alguien que se case con tu música, si no hay alguien que te dice, ve, escúchate este cabrón porque la neta está bien rifado, y ahí es donde se va haciendo la cadenita, ¿no? Sí, y todos ellos son a los que nos debemos y creo que nunca, nunca debemos de perder ese foco. No, y cuando pierdes el piso de alguna manera y te olvidas de esa gente que te apoyó, eso yo creo que una muerte para ti mismo como artista, ¿no? O la crónica de una muerte anunciada, ¿no? En algún momento eso va a acabar. Hermano, nos vamos a tener que despedir, pero dime más o menos para cuándo escuchamos ese disco. Ya, mira, así breve. Ya el disco ya está en sí terminado. Ajá. Se le adicionaron unos arreglos, digo que ya estaba así de ya lo voy a subir. Yo estaba yo como loco, ¿no? Ajá. A punto de, y me hablaban, "No, güey, es que hay que meterle otra cosa aquí a este." Bueno, ya ahorita esta semana es la última que sí, así que si a alguien se le ocurre un nuevo cambio, ya, hasta el sábado. El domingo lo subimos a plataformas digitales, okay. En todas, pues en Spotify, iTunes, pero si lo descargan, si lo compran, nos van a hacer un parote. Hagan paro. Y el disco físico, pues ahora sí que ya nada más dependemos de la maquiladora, que okay. Ya había quedado muy formal una fecha y no se ha armado, pero pues ya. Pero digamos que en febrero lo tenemos. Ya, o sea, ya. Es un hecho que ya. Mediados de febrero en cualquier lado lo podríamos. Ya estando en plataformas digitales. Hoy en día, pues ya los artistas le apuestan más a las plataformas digitales, pero siempre el disco físico para darlo en tus presentaciones es algo que impulsa, ¿no? ¿Y redes sociales? Todo, absolutamente todo, es José de María y Licor de Café. Es okay. Instagram, Spotify, todo está ahí, nos van a encontrar, pero sobre todo en la vecindad, ahí en el Face. Eso. José de María y Licor de Café, señores. Este es el talento que les trajimos el día de hoy en esta breve cápsula. Pues ni tan breve, porque ya no la alargamos. Pero, señores, aquí los dejamos con el talento de José de María. Búsquenlo en todas las redes sociales, compren el disco, hagan paro y ya nada más escúchenlo. Yo me callo y nos vemos en la próxima. Gracias, José. Gracias a ti, hermana. Esta canción se la quiero dedicar a mi hija, mi hermosísima Jennifer. Ven y dame un beso, No seas cobarde. Es que dice, no quiere salir en las cámaras. No me bañé. Deberías de salir tú en lugar de nosotros. No me bañé. Me voy a quitar los lentes porque probablemente me ponga a llorar. Ahorita en la otra ya estaba a punto, pero Miénteme y finge un instante que me amas, que no vas a dejarme. Miénteme, al fin y al cabo en eso tú eres experta. ¿Qué importa una mentira más? Tu vida siempre ha sido una mentira y yo solo he juguete. Una gran actriz, creí en tus promesas y en tu disfraz de niña. Miénteme y cura con un beso mis heridas. Ya lo has hecho antes. Miénteme y deja que me envuelva en tus palabras y aviéntame al abismo. Y mientras caigo sacaré por estos ojos el veneno que inyectaste con tus labios y lo arrancaré para borrar tu error. Siempre ha sido
una mentira. Y yo solo el juguete de una gran actriz. Creí en tus promesas y en tu disfraz de niña. Ahora usa tu talento en mi cama y deja que yo sienta que me amas. Porque aunque no deba perdonarte, tal vez. Radio TV.mx presentó.